El embajador de Estados Unidos en Israel, David Friedman, es un hijo de perra, dijo el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, durante una reunión con líderes palestinos en Ramallah. El embajador de Estados Unidos en Tel Aviv es un colono y un hijo de perra, Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina. Las relaciones entre el gobierno de Abbas y la administración estadounidense del presidente Donald Trump están en un punto muy bajo desde que el pasado 6 de diciembre la Casa Blanca anunció el reconocimiento de Jerusalén y el próximo traslado de la embajada. David Friedman asumió la embajada en mayo de 2017, precedido por la polémica debido a su postura favorable a la colonización que lleva adelante Israel en territorios palestinos.